bienvenida. ¿Cómo está preparado para hoy, Lorena? Cuéntanos. Vamos a prepararnos, que hoy vamos a hacer una jornada de formación, porque lo primero que tenemos que hacer es formar a la gente. Entonces la idea es integrarnos con las otras organizaciones que vienen de los otros municipios, Disno, San Agustín, Pitalito, La Plata, Argentina, De Gigante, De Garzón. Entonces eso, en eso va a consistir prácticamente hoy, va a ser como una jornada de formación. Muy bien. Pedirles excusas por la situación del acercado frente a los municipios que se han presentado. La idea de nosotros es llegar a Gigante y mandamos unos supermercados para contestar a la plaza que están construyendo o la concha acústica, que reúnen como los requisitos para poder que la gente esté de una manera adecuada, ¿no? ¿Qué pasó? Nos rechazaron la propuesta. Entonces los compañeros de Azoquimbo, que también están acompañándonos en el proceso, dijeron, no, pues hay una finca que podemos utilizar para que hagamos el evento y no la aplacemos, que es esta finca, ¿sí? Ellos lo hicieron con toda la voluntad del mundo, pero vemos que algunas dificultades que ustedes ya ven, como es el sol, como es la tierra y toda esta cuestión. Dentro de eso estamos tratando de solucionar lo que más podemos, la parte logística, ¿sí? Frente a alimentación, frente al tema de conseguir cauchos. Pero pues la idea es que nos entiendan un poquito y que les pedimos excusa frente a la situación. No fue algo planeado que las cosas salieran así. Lo del almuerzo hemos pensado que también unos compañeros vinieran de avanzada a hacerlo, pero resulta que también se presentaban dificultades. No llegaron las chivas que ellos habían contratado y les llegaron 2 horas después, entonces llegaron a la misma hora que nosotros, ¿sí? Entonces frente a eso pues también pedimos excusa. La idea de esta tarde es que después de que ustedes den una ganancia, si ustedes ya vienen almorzados. Entonces, pues, lo que están teniendo es que ustedes fueron con la señora, que esta parte, por favor, no la ocuparan. Entonces, quiero recordarles que sí, la idea es que nos acomodemos de ese cerco hacia allá. Entonces, por favor, pues que se puedan acomodar en la parte de allá, ¿sí? Y dos, ¿cómo? No. Esa no está, qué pena con ustedes, pero esa no es un punto de consideración y es una orientación que les estamos dando, que las personas, por favor, se acomoden de cerca para allá. Sí, eso fue un acuerdo con las personas que amablemente nos han facilitado el espacio y nosotros tenemos que corresponder a esa amabilidad. Entonces no podemos así, no hacer paso a esa orientación. Eso por un lado. Por el otro lado, que por favor, las personas, como les había dicho, ubiquen una bolsa de basura cada uno para todo lo que esté por ahí, ¿sí? La idea es que no haya basura en el piso y que el lugar quede tal cual como cuando estuvimos acá. Solamente va a ser una noche, pero tenemos que ser organizados. Y dos, quiero pedirle a las personas que están llegando, que son de Azoquimbo, y a las personas que ya están, que son de Azoquimbo, que por favor se dirijan hacia la parte derecha, ¿sí? A la parte derecha. A ver, ¿dónde está la parte de Azoquimbo? ¿Dónde está? Allá, ¿sí? Allá. A la parte derecha, donde están los de las fotos, por favor, se hacen allá, que vamos a hacer la reunión. Es una mejor que está mal. Un momentito, nomás un solo, nomás. Sí, ahí tengo el machete también de ustedes. ¿Qué? Eso lo de la.
Llevan 500 años tratando de acabar con Colombia y con Latinoamérica.